buenos días, ante todo. Quiero llevar calma a la comunidad. Se activó el protocolo porque está todo, digamos, en bajo regla. Y uno de los pacientes va a ir al San Roque, ya con el protocolo activado, para ver. Y el otro paciente va a ir a cuarentena domiciliaria, porque así lo requieren las reglas. O sea, yo lo quiero llevar a la población tranquilidad, ¿sí? Pero también decirle que por favor, seamos respetuosos de las normas. Respetemos el tema del aislamiento social obligatorio, ¿sí? Porque de otra manera no vamos a poder controlar si la gente comienza a salir, están llegando gente de otros lugares, los policías están haciendo todo lo que pueden, pero realmente la gente no ha tomado conciencia de que la primera persona es el ciudadano haciendo caso a todo lo que se dice desde el COE. ¿A qué se debe que se activó el protocolo? ¿De dónde vendrían estas personas? Bueno, uno viene de la localidad de Yuto, que estuvo en Buenos Aires, donde hay virus circulante, y el otro viene de la localidad de Mar del Plata. Este es caso, caso. Los síntomas respiratorios, o sea, tos, dolor de garganta y venir del lugar donde está circulando el virus, que es lo que nosotros por eso activamos el protocolo. No decimos que lo tienen, ¿sí? Ajá. Es un aislamiento preventivo el que hacemos para bloquear y de allí llamamos al 0800 y el 0800 nos dice, va al San Roque y el otro va a cuarentena. Doctora, el tema temperatura, el tema temperatura. Tenían fiebre, eso sí. O sea, el protocolo es fiebre, dolor de garganta y venir de una zona donde está circulando el virus. En este caso, uno que vino de Mar del Plata y el otro que vino de Buenos Aires. Doctora, pero quiero llevar tranquilidad y eso le pido a ustedes colaboración, no, compromiso en este tema, ¿sí? Sí. Compromiso. Esto es activar el protocolo, la cuestión está controlada y enseguida ya estamos desocupando los módulos. Uno se va a su domicilio y el otro se va al San Roque. ¿Sí? ¿Qué medidas se tomaron con los familiares que tuvieron el contacto? Justamente el tema de la cuarentena, se activa, digamos, también otro protocolo de cuarentena donde se les dice al paciente cuáles son las medidas que tienen que tomar de cautela en su domicilio y los signos de alarma para estar en contacto con nosotros. Ahora tenemos otro anuncio, eso es con respecto a estos pacientes. La doctora va a dar otro anuncio que es muy importante, que también necesitamos que se lo difundan en forma amplia. Ya le vamos a dar por escrito el parte de prensa. Muy bien, doctora. Doctora Claudia Carballo. Doctora Carballo.